La Policía Nacional atiende un llamado de la comunidad donde indicaban de que una joven menor de 17 años se había quitado la vida al interior de una residencia en inmediaciones del barrio Cincuentenario. Es allí donde se acude y se encuentra la escena de esta joven suspendida mediante una cuerda, ahorcada y sin signos vitales. Por eso, de manera inmediata, se procede a llamar a las unidades de Policía Judicial Sijín del Departamento de Policía de Barranca Bermeja para que adelanten las diligencias de inspección técnica cadáver. De igual manera, en labores de vecindario se encontró como móvil de los hechos que esta joven venía sufriendo de cuadros depresivos a causa del fallecimiento de su novio, que tuvo también la lamentable decisión de quitarse la vida arrojándose del puente Guillermo Gaviria que conduce al municipio de Yondó. Es por eso que la Policía Nacional lamenta este hecho y hace un llamado a todos los padres de familia y entornos familiares que tengan niños, niñas y adolescentes para que brindemos todo el apoyo y acompañamiento ante cualquier signo de depresión o alguna situación o cambio de comportamiento y que puedan acudir a las autoridades de la salud para que sea intervenido de manera inmediata.